importante es no perder la serenidad. No pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Vivimos solos, totalmente solos. Naturalmente. ¿Quién iba a querer tener relación con nosotros? Con ese maldito genio de ella. Siempre queriendo llevar la razón en todo. Y con esos aires de señora del barrio de St. James. Ridícula. Eso resultaba ridícula. Por eso nos han condenado a la soledad. Aunque mejor es así. ¿Para qué los demás? No son sino unos entrometidos, unos envidiosos. Como su hermana. Siempre ha tenido envidia de mi posición, de mi reputación de hombre honrado, metódico, ordenado. Por eso hay que estar seguro de dónde. Tengo que pensarlo con calma. Así. Ya estoy mejor. No hay nada como el té para calmarse. Vamos a ver. ¿Y si? Y meter los trozos en un baúl, en una película de la televisión. Cuidado, Crane. No te excedas. No eres un vulgar asesino, carnicero. Ha sido un accidente, bien lo sabes. Además, aunque así no hubiese sido, tiene que haber un lugar. No, ahí no puede ser. En el desván. No, es otra idea vulgar como la del jardín. Tiene que ser. Eso es. Naturalmente. Eres un genio, Crane. Ni el mismo diablo lo hubiese nunca pensado. Eso es. Todos estos cubiertos de plata de tantos sudores le ha costado ganar. ¿Y total para qué? Para nada. Ahorrar para comprar objetos inútiles, para limpiarlos una y otra vez, para que reluzcan estúpidamente. Vieja loca. Como si fuese a venir a comer todos los días Lord Shadow a esta casa. Esta casa que no sirve más que para que ella disfrute limpiando y limpiando, haciéndome la vida imposible. Porque para eso lo hacía. No para que estuviese arreglada para mis amigos. Mis amigos. Que siempre ha tratado groseramente, que nunca ha querido invitar para no tener que utilizar su maldita vajilla. Y tú sí que eras una vieja tonta. Siempre con el dichoso gato sobre la falda, enredándose entre tus pies sobre la cama. Con su maldita lengua pestilente, lamiéndolo todo, llenando de babas mis cosas. Con su olor de bestia nauseabunda. Tú, Bobby. Pero ahora todo se ha acabado. ¡Tú! ¡Tú y tu cochino Bobby! ¿Dónde se habrá metido ese condenado bicho? Luego iré con él. Le voy a dar un escarmiento. Menudo escarmiento. Que me imaginaba. Está hueco. Ahora manos a la obra.
me está exponiendo la casa. Todas las pisadas de tierra marcadas en la tarima. Te he dicho 1,000,000 de veces que te quites los zapatos al entrar y que lleves más cuidado. ¿Y ese cemento? Ay, Dios mío. Como si fueras un albañil de verdad. Esas cosas se hacen cuando se sabe. Pero tú, ¿qué necesidad hay de hacer una cornisa para esos malditos geráneos? Si al menos tuvieses la delicadeza de plantar margaritas o gladiolos. Algo alegre, hermoso. No, lo más triste de todo, geráneos. No me extrañaría que un día te diese por los crisantemos. Otra vez. ¿Qué se te habrá olvidado esta vez? No sabes pensar. No tienes cabeza para hacer un solo viaje. No sabes pensar antes las cosas. O sí sabes y lo haces para sacarme de quicio. Eso es. Quieres sacarme de quicio. Pero no. Ya veremos qué pasa con tu cornisa. Porque puede ser que la rompa de un puntapié. Estoy harta de geráneos, de tabaco liado, de periódicos leídos y releídos. No soy una vieja, aunque tú lo seas. Tengo derecho a salir, a divertirme. Toda mi vida encerrada mientras el señorito ha acampado por sus respetos. 1 o 2 veces al cine en un mes y siempre deprisa y corriendo. ¿Crees que hay derecho? Y ahora te has buscado la excusa de la televisión. ¿Qué has comprado para ti? Para ver esas sádicas películas de crímenes y asesinatos. Antes estabas cansado por el trabajo, como si yo estuviese todo el día haraganeando. Yo quiero salir, que me dé el aire. Lucir mi ropa que se apolilla en el armario. Viejo, eso es lo que eres, un viejo maniático que se oculta en sus geráneos para no hablarme, para no tener tiempo de nada. Deja, Bobby, bruto. Desagradecido. No quería más que hacerte una caricia y le tratas como a una bestia. Siempre he sido igual. Conmigo lo mismo. Ni una caricia. Eso sí, a saber lo que habrás hecho por ahí. Y ahora la vejez. Si no sirves para nada, deja vivir a los demás. Sabes que no te conviene para el estómago. Una vida más ordenada deberías de haber llevado y ahora no padecerías de úlcera. Pero, Drusila, por una vez que... Siempre es una vez para ti. Luego tengo que ir recogiendo tus porquerías vomitadas sobre la alfombra. Te lo dijo bien claro el doctor Carmichael. Solo verduras y cosas hervidas. No vendrás a estas alturas a quejarte de mis comidas. ¿Crees que cuesta poco estar pendiente de la dieta? Has de saber que es un doble gasto y doble trabajo. A mis cuidados debes tu buena salud. ¿Te he dado alguna vez algo en malas condiciones? ¿Algo que no fuese apropiado para un hombre de tu peso? ¿Algo que te provocase un insomnio, una mala digestión? Es que va a ser más ese bicho que yo. Yo no puedo comer. En cambio, esa bestia... Bobby no es una bestia, ni un bicho. Eso. Pobrecito. Tan cariñoso como es, ¿verdad, Bobby? ¿Qué tienes contra el pobre animalito? ¿O es que nosotros tenemos la culpa de tu úlcera? Nunca te han gustado los animales, ni nadie. Eres inhumano, orgulloso. No piensas más que en ti. Gatito mío, no le hagas caso a ese viejo tonto. Pero me tienes a mí, Bobby, a tu amita que te quiere tanto. ¿Verdad, Bobby? Mis geráneos. ¿Pero qué le he hecho yo? ¿En qué la he provocado para que me haga esto, señor? Y se ha molestado en hacerlos desaparecer. Quiere que me entere bien de lo que ha hecho con ellos. Y tú, maldito, fuera de mis plantas, vete, vete con ella. Seguro que tú la has ayudado. Me odiáis. Por eso lo habéis hecho.
Porque me odiáis. Geráneos. Geráneos. ¿Te das cuenta, Bobby? No el trabajo, ni el estudio, ni siquiera un gran vicio. No. Todas sus preocupaciones centradas en una sola cosa. Cuidar geráneos. No árboles. Que es algo que cuesta trabajo hacer crecer. Que tarda años en dar sus frutos. No, geráneos. Y ahora intenta hacer creer a todo el mundo que soy yo quien lo ha hecho. Como si todos no supieran que yo no soy capaz de hacer cosas de ese tipo. Aunque no son razones lo que me faltarían, claro. Fíjate. Siempre lo regaba justo cuando yo acababa de hacer la limpieza para obligarme a fregar de nuevo. Y esta es una buena razón, me parece. Pero yo no he sido. ¿Por qué iba a negarlo? Cuando ocurrió lo de sus papeles, no tuve ningún inconveniente en reconocer que fui yo quien la había hecho. Ahora bien, si yo no he sido, ¿quién los ha arrancado? Solo queda una alternativa. O tú o él. Pero tú tampoco has sido. Entonces, ¿quién queda? Maldito bicho. Esta vez no te escapas. ¡No! Drusila. 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 Por favor. Drusila. La he matado. La he matado. Querrán saber. Me detendrán. No pensarán que ha sido un accidente. Un parricida. Eso dirán. Dirán que yo lo he matado. Que soy un parricida. Un criminal. Un vulgar asesino. Un pervertido. No, no, Drusila, no. Drusila, por amor de Dios, diles que ha sido un accidente. Tú lo sabes mejor que nadie. Ha sido por ese maldito bicho. Yo no quería sino dar un escarmiento a ese condenado Bobby tuyo. Drusila. No me estás asustando adrede, ¿verdad? No me estarás engañando una vez más. Drusila. Drusila. Maldita.
Siempre ha sido igual. Yo siempre te he querido. En cambio, tú siempre te has burlado de mí. Desde novios. Y luego, Drusila, te lo he dicho mil veces. No tengo yo la culpa si no te has divertido más. Siempre trabajando. Sí. Trabajando. ¿Qué crees? Toda mi vida sacrificado. Mientras tú... Toda una vida sacrificado. Con una honrosa reputación. Todos lo saben. He tenido una actitud intachable siempre. Todos me han respetado, siempre. Menos tú. Tú creías que yo era nadie. Hasta mis superiores sabían lo que valgo. El jefe de mi sección, bien claro, lo dijo el día que me jubilaron. Crane, es usted un ejemplo para todos nosotros. Un ejemplo. ¿Lo oyes? Un ejemplo. ¿Qué ahora pensarán? Que soy un parricida. Un criminal. Todo el mundo pensará eso. Pensarán que he engañado siempre. Un pervertido. Eso dirán. Todos. Todos lo dirán. La esconderé. Eso es, tengo que esconderla. Diré que se ha marchado con su hermana a Liverpool. Un lugar. Ahora lo importante es encontrar un lugar. El jardín. Eso es. ¿Qué mejor sitio que el jardín? Se ha levantado tormenta. Tengo que cubrir con plástico los geráneos. Los geráneos. Si la oculto en el jardín, no. Aquí no puede ser. Tendría que maltratar a los geráneos. Se morirían. Además, a cualquiera se le ocurriría mirar primero aquí, si llegasen a sospechar. Nunca valen las primeras ideas, son las más comunes. Igual que se me ha ocurrido a mí, se le ocurriría a otro. Nah, el jardín es una tontería. Hay que pensar con calma. Eso es. Calma. Lo mejor será una taza de té. Thank you.
Buenas tardes, Mr. Crane. Buenas tardes, Mrs. Hamsay. No, no está mi esposa. Estamos de limpieza general. Ya sabe, de cuando en cuando conviene. Mi esposa salió a comprar objetos para la limpieza. Y yo le ayudo. Es por la ropa, la que está tendida en el jardín. Al pasar, la he visto y he pensado, Mrs. Crane no debe de estar en casa, si no lo hubiese recogido. ¿No sabe la rabia que da que se moje la ropa una vez que está prácticamente seca? Si quiere, yo misma paso a recogerla. No, no, Mrs. Hamsay, eso iba a faltar. Yo mismo la recogeré inmediatamente. No me había dado cuenta. Estaba tan atareado con lo de... Pero si no es ninguna molestia, Mr. Crane. Ustedes los hombres no sirven para estas cosas. Siempre se hacen un lío. Es solo un momento. Además, para eso estamos los vecinos. Me parece que Bobby ya está haciendo de las suyas. Voy a ayudarle. No, no, de ninguna manera. Drusilla se enfadaría mucho conmigo si sabe que la he proporcionado esa molestia. Gracias. Muchas gracias de todos modos. Voy a acabar contigo de una vez. ¡Maldito bicho! Ajustaremos cuentas. Ya lo creo que las ajustaremos. Te has escondido en un lugar seguro, ¿eh? ¡Imbécil! No podrás escapar. Está todo bien cerrado. Y no estamos más que tú y yo. En su sitio. Thank you.
Están manchadas de sangre. La vagina. Todo está manchado de sangre. Sangre. Sangre por todos los sitios. Dios mío, las huellas. He de borrar todas las huellas. He debido de ponerme guantes. ¿Cómo he sido tan estúpido? ¿Cómo no he pensado antes en las huellas? Esta era tu venganza, ¿eh? Pero he tenido suerte. Me he dado cuenta a tiempo. Ya no quedará rastro. Echaré todo el agua que quiera, fuera del lavabo. Así, ¿lo ves? Así, así. Toda la que quiera. Sí, sobre la alfombrilla, que piso una y mil veces. Así, así. Y dejaré la toalla como quiera, hecha un rebullo y mojada. ¿Dónde estará? Qué manía de esconderlo todo. Vieja loca. Aquí. Aquí está. Eso es. Bueno. Sin apurarse. Serenarme. Método. Ante todo, he de ser metódico. Despacito, con cuidado. Así será mejor. Lo importante no es el tiempo, sino eliminar todas las huellas. Luego voy a poder vivir tranquilo. Mira por dónde. Compraré el periódico todas las mañanas, como debe ser. Lo dejaré olvidado si quiero en el autobús, en el metro o en cualquier otra parte. Y nadie va a forrar con ellos. Ningún maldito fondo de los cajones. Debo estar seguro. Ahora el trinchante. No, aquí no hay ninguna huella. Pero no importa. Debo de tener una absoluta certeza. No hará falta nada más. Todo lo demás está bien. Esa vieja ha querido que dejase huellas por todas las partes. Y me ha azuzado al gato para que lo tocase todo con las manos manchadas de sangre. Bribona. Hasta en el último momento. Pero no me importa limpiarlo todo. No me importa tener que limpiar toda la casa. Porque es mía. Y solo mía.
aunque ahora ya no pueda más. Siento que voy a desfallecer de un momento a otro. Me duelen los riñones y la nuca. Y aunque esté empapado en sudor absolutamente, no me importa nada. Ya sé que aquí no he tocado, pero debo de estar seguro. Cualquier cosa puede delatarme. Sé que es una tontería, pero por si acaso. He limpiado esto dos veces. Es ridículo que vuelva a hacerlo. No lo tocaré más. La puerta de la calle. Todos los cuidados son pocos. Me habría olvidado. Tampoco debo de cederme. He de limpiar lo más esencial. Esa pared no la tocaré. Ahora colocaré todo en su sitio y asunto terminado. No me habré dejado nada. Vamos a ver. Yo venía de mis geráneos y fui hacia el desván a guardar mis herramientas. Cuando el gato... Ella y su maldito Bobby. Siempre controlándome. Siempre vigilándome como si fuera un criminal. Sabías que soy honrado. No como el resto de la gente, que no hace más que robar y robar dinero. Eso. Eso es lo que querías. Que robase dinero. Dinero, dinero. ¿Quién te has creído que soy? Me estoy hartando de tus riñas, de tus sermones, de tus trifulcas. Todo lo que gano con el sudor de mi frente, teniendo que aguantar a unos y a otros, te lo doy. ¿Qué más quieres? Sin embargo, tú eres quien administras. Y me he hartado, ¿lo entiendes? Me he hartado de que me asignes cuatro perras para mis gastos, como si fuera un niño. Que me hagas tú misma las camisas, porque así resultan más baratas. Me he hartado que le des vuelta al abrigo cada dos años, porque aún está nuevo y no se ha pasado de moda. Haré con el dinero lo que me dé la gana. En cuanto a ese maldito gato, debe estar escondido en algún lado. Y cuando lo encuentre... En el suelo no han podido quedar huellas. Está bien, por si acaso. Debo de tener la certeza absoluta. Dios mío. Es ridículo. Es totalmente ridículo. Tiraré las cenizas de mis cigarros en la alfombra que me apetezca. Tantas veces como quiera. Y las pisaré si me viene en gana. Azules ni pañitos encima de nada. Y dejaré la tierra y las faltas en el suelo. Todo el suelo lo llenaré de tierra. Y beberé. Beberé a la luz del día. Aquí, en el sofá. Beberé todos los días y a todas las horas, porque tengo derecho.
¡Oyes! Tengo derecho. ¡Tengo derecho! Porque he trabajado toda mi vida y me lo he ganado. Pondré los pies encima del sofá y saltaré sobre él y me da la gana. ¡Así! ¡Así! Lo he comprado con mi dinero, no el tuyo, el mío, ¿lo entiendes? ¡El mío! Y puedo hacer con él lo que quiera. Lo he ganado honradamente, no como tú, mantenida. Eso es lo que eres, una mantenida. Maldito whisky que me hace ver visiones. Me mojaré la cabeza. Sabía que querías reírte de mí, pero ahora verás. Esta vez te has ido. ¿Dónde estás? ¡Sal, sal si te atreves! ¡Accidente! ¡Vieja maldita!
Drusila, ha sido un accidente. Yo no quería. Tú lo sabes bien. Haré lo que quieras. Todo. Todo lo que mandes y quieras. Eres mi esposa. Yo te quiero. Sí, te quiero. Están estupendos los huevos y ya verás cómo te gusta el bacon. Y para nuestro Bobby querido, también hay jamón ahumado. Ah, no te he contado lo de ayer. Qué despistado soy. ¿A que no sabes quiénes llamaron ayer tarde por teléfono? El jefe de sección y los demás muchachos de la oficina. Celebraban el ascenso del jefe de sección y querían que fuera con ellos. No sabes cuánto insistieron. Pero naturalmente les dije que no podía ir y que por nada del mundo salía de casa. Figúrate, no les cabía en la cabeza. Les dije que he estado toda mi vida esperando el retiro para poder disfrutar a gusto de nuestro hogar. Este hogar que hemos levantado tú y a pulso. Ahora que al fin puedo estar todo el tiempo con mi esposa querida, no lo voy a desperdiciar por unos amigotes. No lo entendieron y colgaron. Figúrate, no se pueden explicar que no necesitemos de los demás. Que nos bastemos tú y yo solos para ser felices. Pero come. Come, Drusila. Están muy ricos, te lo aseguro. Ah, picarona, ya sé lo que quieres. Que te corte yo el bacon. Bueno, pues lo haré. Con mucho gusto, Drusila. Soy tan feliz cuando tú te sientes feliz. Qué maravilloso es tener toda la vida únicamente para ser felices dos personas juntas. ¿Verdad, Drusila?